Bendiciones y bienvenidos a su programa Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga y bienvenido y bienvenida a nuestro programa. Hermanos, hoy le voy a estar enseñando una enseñanza muy linda que aprendí de mi esposo, el reverendo Dexter, que hace una pregunta. ¿En qué áreas no debo confiar en el Señor? Él lo puso en lo negativo, porque él dice, ¿en qué área no debemos confiar en el Señor? Hermano, usted y yo tenemos que confiar en todas las áreas en el Señor. Completamente. Depender en Él 100%, en todo, amén. Porque hay veces no confiamos en Dios y en vez de depender Él, tratamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y vivimos en tiempos que son bien difíciles, donde tenemos que confiar en Dios plenamente, amén. Pero antes de empezar el programa, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por todas tus promesas, porque tu amor nunca falla, porque tú eres un Dios fiel, tú eres el Todopoderoso. Señor, cuando ponemos nuestros ojos en ti, tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo tú nos enseñes y nos ayudes a confiar cada día más en ti y descansar en ti y caminar guiados por el Espíritu Santo, Señor, para tener la victoria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Hermanos, vivimos en tiempos difíciles. En tiempos que verdaderamente tenemos que confiar en Dios, porque, hermano, oímos cada cosa y vemos cada cosa que es tremendo. Yo estaba viendo un video esta semana que me mandaron que decían que solamente 5 pastores iban a ser salvos. Eso a mí me quedó, yo me quedé sorprendida y yo dije, Padre, yo no recibo eso en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que Jesucristo vino a salvar el mundo, no a condenarlo. Y yo digo, Señor, nosotros solamente tenemos que arrepentirnos. Y tú estás ahí, papá, dispuesto a perdonarnos y entonces nos perdona y entonces la misericordia, la gracia fluye de tu trono. Entonces, hermanos, es esencial que guardemos nuestra salvación. Tenemos que confiar primeramente, yo pienso, primordialmente en nuestra salvación. Y una manera de salvar nuestra salvación es confiar en el Señor plenamente y examinarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si hay cosas que en nosotros que afligen a Dios, vivir una vida de examinar nuestro corazón, una vida que busca santidad, una vida de obediencia, una vida de que nos crucificamos juntamente con Cristo, amén, para ser salvos, amén. Entonces, la salvación, porque ese es nuestro destino eterno, el cielo o el infierno. Esos son los dos destinos. Pero si nosotros creemos por fe que Jesús murió por nosotros y resucitó el tercer día y lo confesamos por nuestro Salvador, somos salvos. Entonces debemos de guardar nuestra salvación y confiar que Dios nos mantiene en esa salvación a medida que somos guiados por el Espíritu Santo, Romanos 8:14. Yo quiero ir a Primera de Juan 5 del 10 al 13, fíjese.
Y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Esta es una manera que podemos juzgar y confiar que estamos en el Señor. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. ¡Wow! So, nosotros tenemos el conocimiento de la vida eterna porque el Espíritu Santo nos los hace saber. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso está tremendo. Amén. Está tremendo. Vamos a ir. Tenemos que creer con todo nuestro corazón. El Espíritu Santo nos testifica que somos salvos. Cuando usted no sienta eso, va y arrepiéntese, mantenga una lista corta. Amén. En el nombre de Jesús, Romanos 10, del 9 al 10. Vamos a ir allá, amén. Eso está lindo. Tenemos que guardar nuestra salvación y confiar que Dios nos ayuda a guardarla. Y mire cómo somos salvos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces tenemos que creer con que con el corazón, amén, ¿verdad? Pero tenemos que confesar con la boca también, gloria a Dios. Vamos a Hechos 2.21, ¿ok? Guardar nuestra salvación, Hechos 2.21. Gloria a Dios. El Señor es lindo y es bueno. Aquí dice la palabra. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tenemos que invocar su nombre. Declarar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo. Amén. Nuestro Alfa y Omega, el principio y el final. Él es nuestro Señor, no nuestro favorito profeta, no nuestro favorito pastor. Poner y mantener nuestra fe en Cristo Jesús, quien fue que murió en la cruz del Calvario y nos redimió del pecado. Él hizo propición, Él pagó el precio por usted y por mí. Y a Él es que tenemos que invocar. Por eso usamos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo declaro en el nombre de Jesús que nos mantenemos en la salvación que hemos recibido. Y que nada, ni nadie, ni ningún poder de lo alto, de lo bajo, nos separará del amor de Dios en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Romanos 8 del 14 al 16. Amén. Gloria a Dios. A mí me gusta enseñar de la palabra porque la palabra es rica, mi hermano, en conocimiento y en sabiduría. Y como somos hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Mire lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Wow.
Entonces, si usted y yo somos hijos y hijas, somos guiados por el Espíritu Santo. Él nos habla, Él nos entrena, Él nos disciplina y nos mantiene en nuestra salvación. La salvación es por fe, por medio de la gracia, no por obras para que nadie se vanogloríe. Pero sí, pero usted tiene que tener fruto, amén. Usted tiene que tener fruto de que usted ha cambiado, amén. Eso es un balance. Somos salvos por fe, porque las obras, porque usted es bueno, porque usted lo da a los pobres, eso no lo salva. Lo que lo salva es que usted cree en Jesucristo y lo confiesa por fe, por medio de la gracia. Porque esa es una cosa que recibimos porque no tenemos mérito. Él pagó el precio. Pero tenemos que tener frutos, amén, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, la salvación de nosotros la tenemos que guardar. También, la otra cosa sumamente importante que tenemos que confiar en el Señor plenamente, es que Él va a cumplir su promesa de no solamente salvarnos a nosotros, sino a nuestra casa. Pero nosotros tenemos que orar la palabra en el nombre de Jesús y creer en fe para activar esas promesas de Dios y que lo sobrenatural, el cielo, invada los corazones y nuestros hogares en el nombre de Jesús. Y hay una promesa en Hechos 16:31 que es repetida 4 veces en el Nuevo Testamento. Yo quiero ir a leerla, amén. Hechos 16:31. Y esto a mí me gusta mucho porque nuestras familias es muy importante. Los latinos siempre amamos mucho a nuestras familias, ¿verdad? Y fíjese lo que dice. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Entonces tenemos que confiar en el Señor y orarle para activar esta promesa, que nuestra casa va a ser salvo. Y nuestra casa incluye nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros cónyuges, toda la gente que está en, que nosotros consideramos familia, hermanos. Entonces tenemos que confiar en el Señor plenamente y darle gracias que Él salvará a nuestra familia. Mi suegro que se fue al cielo, que se llama Waldemar Persson, él confiaba en el Señor plenamente esta promesa. Un día él estaba en la casa y me dijo, Marisol, le digo, ¿qué papá? Me dice, yo necesito orar por uno de mis hijos para que él sea salvo, porque yo no creo que él es salvo. Y yo le digo, bueno abuelo, entonces vamos a orar para que él sea salvo también. Pero vamos a esperar que venga Dexter para orar todos juntos para que este hermano de Dexter fuera salvo. Entonces cuando llegó mi esposo, hermano, esto es un testimonio lindo. El abuelo, mi esposo y yo oramos para que este hermano del pastor Dexter fuera salvo. Y oramos y creímos que no solamente serían nosotros salvos, sino nuestra casa también. Y él, como el sumo sacerdote de su familia, lo declaró. Esa noche yo estuve en sueño, que Jesucristo era el conductor de un tren que estaba bajando por la montaña de Mount Zion, que es la montaña de libertad, ¿verdad? Y entonces ahí, en los compartimientos de los trenes, estaba toda la familia de mi esposo, y que todos iban a ser salvos. Y yo les conté el sueño. Después, como 6 meses después, el hermano de mi esposo fue salvo con su esposa. Amén. Entonces la palabra de Dios se cumple, no regresa vacía. Entonces estamos confiando que Dios va a salvar a nuestros hijos, a nuestra familia. Amén. Sí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Señor, y en el nombre de Jesús, declaramos que nosotros somos salvos y nos mantenemos salvos, Señor,
plantados en Cristo Jesús, pero que también nuestra casa, nuestros seres queridos serán salvos también, Señor, y que lo veremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es muy, muy, muy importante. Amén. También, hermanos, tenemos que entender que Dios nos protege. El Salmo 91, vamos a ir allá, gloria a Dios. Y vamos a terminar. Hay muchas cosas que tenemos que confiar al Dios, pero vamos a terminar aquí, ya el tiempo se nos ha acabado. Salmo 91, ¿verdad? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Mi Dios en quien confiaré. Tenemos que confiar en el Señor. En Él estamos seguros. Él es nuestro refugio. Él es nuestra esperanza. Con sus plumas, Él nos cubre, nos protege del enemigo, del lazo del cazador, de las enfermedades, de todos esos ataques, tribulaciones, problemas, que todas esas cosas que en el caminar de la vida podemos encontrar. Pero Él es nuestra esperanza. Amén. Yo quiero ir al Salmo 18 del 1 al 3 y vamos a orar eso. Y vamos a declarar que confiamos en el Señor y que Él nos guarda y Él nos cuida. Amén. Gracias, Señor. Padre, declaramos, Señor, que te amamos, Padre, con todo nuestro corazón y que confiamos en ti, Señor, plenamente. Señor, declaramos, de acuerdo a tu palabra en Salmo 18, que Jehová es nuestra fortaleza, que Jehová es nuestra roca y nuestro castillo y nuestro libertador, en el nombre de Jesús, que Él es nuestra fortaleza, que en Él confiamos, que Él es nuestro escudo y la fuerza de nuestra salvación, mi alto refugio. Señor, invocamos a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seremos salvos de todos nuestros enemigos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, se lo voy a leer. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Él es nuestra fortaleza. Tenemos que confiar plenamente en Él para todas las áreas de nuestra vida, porque Él no solamente nos protege a nosotros, pero también protege a nuestras familias, hermanos, y eso es lindo. Dice, porque Jehová ama la rectitud y no desamparas a sus santos, y eso somos usted y yo. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo le quiero invitar que se suscriba al canal de YouTube que tenemos. Busque bajo shalomshalom.org. También lo quiero invitar que compre nuestro libro que escribimos, yo y el pastor, en inglés, que se llama Honramos al Señor con nuestros corazones, pero no con nuestros labios, pero no con nuestros corazones. Ustedes pueden buscar en nuestra página de website, ahí está el libro y lo puede comprar en inglés, es bien lindo.
le amamos y declaramos en el nombre de Jesús que este programa ha sido de bendición para usted y para mí, porque nos ha enseñado a confiar en Dios plenamente para nuestra salvación, la de nuestra familia, y que Él nos protege. Dios le bendiga y hasta la semana que viene, y seguiremos con este mismo tema en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego.